Sí, hoy nosotros estamos con todas las pilas puestas para este año 2013, ¿sí o no, chiquillos? ¡Sí! ¡Vamos entonces, vamos entonces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Vengan todos para acá. Muchachos, tengo algo que decirles. Este año les voy a pedir mucha entrega. Mucha dedicación. Mucha creatividad también. Y por sobre todo, quiero que me hagan caso, señores. Vengan mirándome todos a los ojos. Que me hagan caso y me pongan atención. ¿Me escucharon bien? ¿Cómo? ¿Me van a agarrar al tiro? Este año las cositas van a cambiar, muchachos. Aquí, a usted le voy a decir, porque usted es el que lleva el pandero. No más garabatos, ¿me entendió? Usted se llama Toto, ¿no? Sí. Toto, no más garabatos. Además, hay un cambio más radical todavía. ¿Cuál? Y tienen que tomarlo con altura de miras. Porque traje dos actores nuevos. ¡No! Lero. Disculpame, pero ¿sabes qué? Nosotros llevamos todo un año trabajando y no te vamos a aguantar que tú vengas y ahora a traer dos nuevos actores. No hemos sacado la cresta un año entero y vos venís que lo voy a reemplazar ahora, man. Estoy calmado. ¡Es que vos estás cuadro! ¡Estoy calmado! Déjenlo solo, medio guapito. Mira cómo estoy así. Silencio todo usted. Tropeloro. Échalo. Usted, señor, está despedido por insolente. Me echaste, ¿ah? Hablé bien, dije, está despedido. Sí, nosotros escuchamos. ¿Sabes, Quique? Te voy a decir una sola cuestión. Me gusta tu actitud porque eres de una línea, compadre. Bien. Así tienen que ser ustedes, compadre. Como el Quiquito, compadre, de una línea. Así, yo lo estoy poniendo a prueba. Bien, compadre. Muy bien, Quiquito. Así se hace. Oye, en todo caso, estamos todos listos, dispuestos a comenzar. Ya, pues. ¿Por qué no partimos? ¿Dónde está la Marcelita Brane? ¿Quién? La Marcelita, la otra. Se fue. ¡Ah! Y la Mariana, Se fue. ¿Cómo? Oh. Se fue. Oh. No, sí sabemos, pero... Oye, y... Y la señorita Janet. Se fue. No. Oh. Y la iluminada. Se fueron. Pero la Claudita Schmidt se fue. No vaya a creer. La Claudia que hace el libreto lo hice yo. Usted sabe que yo no participo. Llame a Alfonso, Claudita. El pobre que no salga porque le malo. Así lo dijiste tú. Oye, en todo caso, estamos listos y dispuestos para comenzar esta temporada. Estamos dispuestos. Vamos todos con las pilas puestas. Bueno, entonces, el elenco del muro y les presento a la primera integrante nueva. Para. Es una mujer, obvio. Una mujer. Oye, chiquillo, ojalá que sea una mina rica porque acá puro cachureo. Oye, Toto, ubícate. Sí, perdón. Tiene razón.
Disculpa, Sandra, no era por ti, digamos, ¿eh? Era por las demás, ¿cachai? No. ¡Que pase la nueva actriz, por favor! ¡Ella es Cotó Ubilla! ¡Hola, Cotó! ¿Cuándo la habían recibido así? Oye, pero ven para acá. Debo, oye, Manso Cotó. Manso Cotó, que se tiene Cotó, ¿ah? Hola. Hola. Oye, ¿te he visto en alguna parte? Ah, es que yo trabajo aquí hace como 9 años ya. No, pero no, no es acá. ¿Ah, no? No, para nada. No, ah, ya sé, te dieron un comercial. ¡Ah, yo hice un comercial hace caleta de tiempo! Sí, sí. El de Lady Gaga, ¿verdad? ¡Oh! Yo quería igual al perrito Lady Gaga ya. ¡Ah! Erí igual al perrito Lipigá. Ay, pero. Muy bien. Ahí está. Está bien ya. Es que la muerte tiene problemas en la caja. Amadio, te voy a decir una cosa. Revisamos la caja. Yo te voy a decir una cosa, sí. Tú vienes llegando, linda. Vienes recién llegando. Yo llevo 9 años en este programa. Y te voy a dejar claras. Tres cosas te voy a dejar claras. Hola, porque resulta que tú no puedes. Hola, mi amor, qué rico. Bienvenida, no. Y tú querés que te diga, no te conocía, pero estás regia. Ay, gracias. Yo encuentro razón lo que dijo. Toto, menos mal, ojalá llegue alguien ricona, porque está allá. Oye, oye, guatoncito, ¿por qué no empezamos el muro luego? Tanta chacha aquí. Tanta... Perdona, espérame. ¿Voy a completar la oración? ¿Cómo dijiste? Oye, guatoncito, ¿por qué no empezamos ¿qué luego que decir, guatón, el muro? Trátame con respeto, güey. El que voy a presentar a continuación, sí que ahí sí que les va a llegar. A ver si tiene guatón. Señoras y señores, el actor de Morandé con compañía, Ignacio Clique. Quique, a ver, para un poquito. Pero a ver, dígale. Para. ¿Qué no me decís de nuevo? ¿Cómo me dijiste? Puta, lo único que faltaba competencia para mí, conche. No diga garabato, le están diciendo. ¿Qué van a competir, cachen? Este tipo es como yo, se nota que somos europeos. No como ustedes que se ven de raza ahí. ¿Pasado a qué? Europeo. ¿Y usted quién es, perdón? Quiero decir algo ahí, el Rodrigo, todo eso. ¿Vos a mí? Sí, ¿sabéis qué? Nosotros, los hombres, no estamos de acuerdo con quién salga sí, del mundo. No, no, para. Oye, no, Quique, ellos no están de acuerdo, yo sí. Me parece honesto de parte de él. Buenas noches, la verdad que es un placer estar acá, Quique. Un gusto gracias. Nuestro. Muchas gracias. Ignacio. Buenas noches. Toda la familia presente, no se darán cuenta. No, qué colita. Hagamos un programa más serio, va a pedir la colita, por favor. Jamás nunca. Todo lo que le piden a él tengo que hacerlo yo y colita no doy. No. Vamos, Quique. Vamos, papá, dale, papá. No, la verdad que es un honor que me hayan invitado a ser parte del muro y tener el placer de trabajar con estos grandes actores. Ojalá te quedes para siempre. Gracias. En fin, muchísimas gracias. Pero lo más lindo, les quiero decir, es tener la posibilidad de trabajar con estas hermosas actrices. Hola. Hola. ¿Estás? Yo soy Belén Mora y soy la... ¡Mala del grupo! Es mala, está en mala. Malísima. Sí. ¡Me toca a mí! ¡Cállate! Es mala. ¡Ah, no! Hola. ¿Está? Yo soy Paola Troncos y tengo 24 años. ¡Ay, ya! ¡Tengo 26! Ay, bueno, en realidad... ¿Cuánto 20, dijo que tenía? 26. La buena en realidad... 26, que 20, ¿y John cuánto? 29. ¡Qué grigio! 29. Ay, que son pesados, dijo el... Tírate con 40 y vas a ser piola. ¡Cállese! Diga, deja que él diga cuánto mes.
echa, porque yo le echaría varias. ¡Qué rotería! Bueno, la verdad que siempre, siempre es difícil adivinarle la edad a una mujer, pero... No sé, por tu carita... ¿Qué se cree, ¿no? Por esas manos. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Por el brillo de tus ojos. Por ese pelo de princesa. Yo creo que tú debes tener como 48, 49, más o menos. ¡Sí, la chupaste! ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Hola! ¡Hola! Sí. Bueno, yo soy Coto y soy la nueva del grupo. Sí, pero tiene cara vieja, en todo caso. ¿A dónde? Fíjate que yo la estaba mirando y es una hechura distinta con la anterior, ¿eh? ¿Se escuchó? Es otra hechura, mira. Ya, se pueden dejar de hablar pelotudeces o tonteras. Y por favor, hoy día me hacen el muro porque, ladies and gentlemen, el muro presenta hoy un mega film, El Señor de los Anillos. Rapidito, por favor, rapidito. Vamos rapidito, si fueran tan amables. Toto, ¿qué te pasó, Toto? Ay, no me digáis nada, Cristian. ¿Pero por qué te veo así, compadre? ¿Qué onda? Cuéntame, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que pasa, Cristian? Sí. El Oscar. ¿Qué le pasó al Oscar? ¿Qué le pasó al Oscar? El Oscar se cayó. ¿Pero cómo? Pues? Y se quebró, compadre, de aquí no te puedo, abajo. No te puedo creer. Qué mala onda, yo, compadre. No sé, son esas cosas de la vida que pasan, qué compadre. Lata. Pero el Oscar quedó todo quebrado, compadre, todo quebrado. Mira. Digo, oye, Cristian, si no es que sea quebrado de aquí, no, es de acá hasta abajo, compadre. Pero fue mucho... No, todo... quebrado entero, quebrado. Qué mala, qué lata, compadre, oye. No sé... ¿Querís verlo? ¿Tú? ¿Anda contigo? Sí, pues está acá atrás. Pero por favor, por lo menos para saludarlo, claro, no mira, sé. Voy a traerlo, pero está todo quebrado. Pero bueno, hazlo, haz lo posible, no sé. Ya. Yo te espero. Espérame un poco. Qué ya. Lata, compadre. ¿Cómo fue a caerse? No sé. Qué... Ay. Mira. Se quebró entero, compadre. Pero todo yo pensé que era otro. Ya empezamos hablando de otro Oscar. Mira, se cayó. A usted no le llegó el mail ese Oscar, pero querían ya. Váyase para afuera. Pero yo pensé que va para afuera, señor. Toto, pero yo pensé que era el otro Oscar. Pero ¿para qué me decís? No, pero ¿cómo se te ocurre hacer esas cosas? Ya vamos, el señor de los anillos, por favor. No te enojes, Kiki. Aquí viene. ¿Qué es esto? ¿Qué haces vos? ¡Ya lo traje a la plaza! ¡Ya me voy a la casa! ¡Ay, lo dejé en la plaza, mi cosa maldita! ¡Vamos a tomarme una papita! ¡Ya! ¡Vamos a tomarme una papita que le trajo a mamita! ¡Vamos a darle una mijita a la palomita! ¡Y vamos a hacer muchas cosas entretenidas ya! ¡Mi cosita preciosa! ¿Cómo está? ¿Tenés frío? ¡Sí, tenés frío! ¡Cosita! ¿Hola? ¿Hola? Mi bebé. ¿Es el primero? Sí, el primero. Ah. ¿Y cuántos años tiene? Un añito. Ah. Oye, y... Oye, ¿el papá es boliviano, por si acaso? No, ¿por qué? No sé. Ay, ¿cómo te digo? Es que están como morenitos, no sé, tan folclóricos, ¿no? Bueno, igual a la mamá nomás, po. Ay, ¿tu mamá es rubia? Bueno, no creo, porque se cacha la legua que eres teñida. Ay, ¿la puedo ver? ¿La puedo conocer? Bueno, échame tu guagua. No, fíjate que el mío no está acá. Tiene la misma edad que el tuyo, pero camina. Gordo, baby, venga. Venga. Tío, a mí me está cambiando a pañales a tía. Me está hablando popó. Sí, y yo me estaba haciendo y me estaba rascando el pilingo. ¡Ya! ¡Beto! Tío, ¡por favor! ¿Usted no estaba cuando yo le dije que tenía que tener cuidado? ¡No haga intensidades! ¡No, tío, me estaba pilingo a pilín! ¿Beto? No, igual como hace tío Kike con la niña. ¡Ya! ¡No haga intensidades!
tío. Hola, estoy... ¡Uy! ¡Una guagüita! ¡Hola, guagüita linda! ¡Hola! ¿Dónde está guagua? ¡Aquí está! ¿Dónde está guagua? ¡Aquí está! ¡No está! ¡Acá está! ¡No está! ¡Ya! ¡Se pueden dejar! ¡Ya! ¡Se pueden ir, por favor! Oiga, por favor, el señor de los anillos, si no, empiecen a despedirse. ¿Qué le pasa por meterse con niñitos? ¡Me pica, pide! ¡Me pica! Ya, ahí se lo va a rascar la tía Sandra, ya. Oiga, el señor de los anillos, ahí viene. ¡Oh, qué falta de respeto! Buonasera. ¿Usted es el Papa? Sí, soy el Papa, che. ¡Oh, el Papa Francisco! No, soy el Papa Americano. Salga de acá, imbécil, le voy a decir. Más igual respeto. Que Escobar, anda a hacer tus maricadas ahí atrás, imbécil. Yo soy el Papa, che. El Papa Americano. Papache. El papache. Ya pues, señor de los anillos. ¿Y qué pasa? Está todo lo que he visto, Vane, ya está más repetido. Yo quiero algo nuevo, por favor. Algo nuevo. De que el ser humano puede estar preparado para recibir algunas cosas, pero tamaña imbecilidad no he visto en mi vida. Acompáñenme al escenario, por favor. No puedo mover los brazos. ¿Cuál es su espalda? ¿Se puede saber quién le dijo a ustedes que se parecían a la iluminada? Por los bigotes, usted nomás. ¿Quique? ¿Ah? ¿Usted encuentra que son parecidas? ¿Quién es parecida? ¿Quique? ¿Qué? Kiko. Oh. Angélica. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quique? No, no me explique, por favor. Alfonso, ponme una foto para ver si se parecen. Perdón, pero ¿usted es travesti? ¿Es travesti? ¡No! ¡Usted, señor, ahí anda con él! ¡Micaela! ¡No se parece en nada! A ver, haga grande. ¿Y usted? Yo a usted no lo saludo porque es un califa. ¡Califa! ¡Promiscuo! ¡Miscuo! Tiene la nariz grande y sin poto. ¿Y usted? ¡No tiene poto! ¿Y usted cómo andamos con la nariz y los bigotes? ¡Oh! ¡Ah, bigotes! Me podría ir a afeitar mejor, vieja chica rabiosa. Te tiene que caer poca vitamina, por eso andáis rabiando. Ya, ya. Pongan atención al video, porque ese video que van a ver ustedes, tienen que hacerlo igual. Por favor, corre video, señor director. Y se va la primera pareja. Aleluya.
Esta es la primera pareja buscando las iluminadas. Véngase rápido a Vicuña Maquena, los estudios de Mega. Si encuentra que se parece a la iluminada. En un rato más tendremos más parejas, porque ahora cruzamos por delante y vuelve el Señor de los Anillos. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al Festival de los Festivales. Con ustedes los animadores oficiales de este certamen, Eva Goma y el Raja con Arena. Buenas noches, Quinta Vergara. ¿Cómo estás, Raja? Yo estoy muy bien, Eva. Qué bueno que esté bien. Yo estoy feliz de estar aquí en este escenario de la Quinta Vergara. Y vamos a comenzar el tiro con el espectáculo. Quiero dejar en este escenario a un gran artista, a un gran romántico de la música. Sí. Y él es Romeo Santos. Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo. Quiero amanecer contigo. Cuidado si sospecha en ti, mi mujer o tu marido. Tu marido. Desnúdate al paso, mi reina, y solo amame. Que el secreto permanezca en mi cuerpo de fe. Muchas gracias, Chile. Gracias, Viña. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero decirles que... ¡Es Wookie! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, niño! ¡Gracias, niño! ¡No escucho clarito lo que quiere la gente! ¡Y tenemos Antorcha de Plata! ¡Festival! ¡Muchas gracias, niño! ¡Gracias! Chile, la verdad que quiero decirles que estoy muy contento. ¡A los Wookiee! ¡A Wookiee! ¡Muchas gracias! ¡Buenas! 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 ¡El secreto permanece! ¡Muchas gracias por tu talento! Bueno, vamos a continuar ahora con el espectáculo. Y ahora, tenemos el momento del humor en Viña. Ellos son callejeros. Ellos, su sueño era estar aquí en la Quinta Vergara. Tenemos ahora con ustedes los atletas de la risa. ¡Cabro! ¡Oh! ¡Se le cayó un dedo! ¡Oh! ¡No! ¡Pero no! ¡Pero cómo! ¡No! ¡Pero cómo! ¡No! 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 ¡No!
Excelente. Gracias, chiquillo, gracias. Lo han pedido. Tenemos antorcha de plata, antorcha de oro, gaviota de plata y gaviota de oro. ¡Ay, mira todo el canastillo! ¡Todo el canastillo y todo el amor de la Quinta Vergara! Oye, oye, oye. Oye, pero queremos terminar la rutina con los carros. Es que no tenemos tiempo, mi amor. Tenemos preparado, mira. Es que no tenemos más tiempo, mi amor. Queremos hacer la rutina. ¡Los Pacos! ¡Ah, dónde los Pacos! ¡Corre, corre, 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 los Pacos! ¡Excelente! ¡Antorcha de plata! El festival, ¿cierto? Raja con arena. Sí, seguimos en el festival. Vamos con otro siguiente invitado. Gracias, muchas gracias, Viña. Gracias, Viña. Gracias, Joaquín. Yo estoy muy contento de estar con todos ustedes. Gracias. Gracias, Viña. ¡Fuera! Muy bien. Seguimos con el. Seguimos con el festival. Con el festival de Viña. Y ahora. Reine solo ándame. Con el secreto Fernández a decirte. Gracias, Viña. Muchísimas gracias. Ay, Joaquín. Estoy contento. La casa, para la casa. Gracias. Ya, corre, Leo. Bueno, ahora sí, Quique, vamos a continuar. Vamos, 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 Seba. Y esto es de que es un placer. Ahora nosotros vamos a dejar en este escenario un gran artista. Él no es primera vez que viene. Y cada vez que viene, el escenario y todo el monstruo lo recibe con mucho cariño. Vamos a comenzar a preparar este escenario para recibir a un españolísimo. Ahí el sonidista está poniendo los micrófonos. Y tenemos antorcha de plata para el sonidista. Ahora sí, quiero dejar con ustedes al españolísimo, al grande, al gran Miguel Bosé. Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiero estar. ¡Antorcha de plata! Bueno, oye, tú, Raja con arena, anda, entregale todos los premios. Oh. Vamos a continuar. Muchas gracias, muchas gracias. Un momento, ¿dónde están las mujeres? ¡Ruki! ¡Gracias! ¡Ándate, maestro, mierda! Muy bien, seguimos con el festival. Muchas gracias, Chile, gracias. Chao. Chao. Ahora sí que este es un gran placer para este escenario. ¿Cómo dijo? Vamos a recibir a un gran artista, a un inglés, al señor, al Sir Elton John. Thank you, thank you.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Goodbye, English Rose. Everybody, so many times we should be like together. It's a lonely city ball. Goodbye, Tia Patti. Goodbye, Super Loli. Goodbye, Super Loli. I do like Festival de Viña. What? Sorry, sorry. Sir, sir. Nosotros acá tenemos premio. Antorcha, sí. You like Antorcha? Fire, fire, fire. Ave, ave, playera. Gaviota. Volar, volar. Volar, sí, sí. Volar, volar. Entregarte a ti. No, no. Gaviota. Para you. Gaviota, weón, gaviota. No, sí. No, no, tell her nada. Sáquenme los premios aquí a la Bachelet, por favor. Oh. Thank you. Bravo. Muchas gracias por el aplauso. Ay, qué buena. Esto ha sido todo por este festival. Lo vamos a ver el próximo año, si Dios quiere. ¿Se acabó el festival? Se acabó el festival. Oiga, Eva. Eva. ¿Qué pasó? ¿Le puede pedir el Señor de los Anillos, por favor? ¡Ah, ya! ¡Qué pesado! ¿Pero por qué el Señor de los Anillos? Algo bueno. A mí me gustó Rafa con arena. ¿Rafa con arena? Sí. Quítate la ropa lentamente. Que quiero amanecer contigo. Oye, córrele. Baja esto, bájalo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer. ¿Por qué no lo echan a cantar al Sam? Desnúdate al paso, mi rey. Eso no te amame. El secreto que tenías que en el cuarto de hotel. Es seguro que... Muchas gracias, chao. Chile. Gracias, Chile. Gracias. Muchas gracias. Ahora lo que te prometí, Vanessa, que tenemos los actores mejores del mundo y nos van a presentar el Señor de los Anillos. Hola. Soy Amaro López Pedro y estas son las noticias chilenas presentadas por un chileno como yo, coño. Gran conmoción causó un grupo de conscriptos al realizar cantos xenófobos, en contra de nuestros queridos hermanos que limitan con nuestro país. Vamos con la noticia, yolé. ¡Mataré! ¡Argentinos, mataré! ¡Mutilaré! ¡Bolivianos, mutilaré! ¡Seres humanos, te golearé! ¡Seres humanos, te golearé! ¡Qué gilipollas! Muy bien, el gobierno chileno, o sea, mi gobierno, y olé, tomó cartas en el asunto y este fue el resultado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Esto dijimos para... ¡Uy, sí! Algo a Fabio, al marido. ¡Rezay, ay, no me llamas ya, por si me llala! ¡Uma ya sé, ya que! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uma sé, ya sé, muy, ay, ay, sé que rezay, soy, soy! ¡Uma, ya sé, voy! Se va a libertar al señor de los anillos en vez de hacer tanta idiotez. A usted le hablo. Ya, aquí se anda así. Tráigame al señor de los anillos, por favor. Ya, ya. Y ahora sí. Por fin. Mira, Kike, mira. No, mamá, ya le dije que no me gusta el postre, estoy haciendo ejercicio, además no vale. ¡Haciendo ejercicio, cabrón de mierda! ¿Hace cuánto rato que te dije que viniera para no comerte el postre, mierda? ¡Anda también, chaste, que te casque! ¡Mira! ¡Ya! Ya. Y fuiste mía un verano, solamente un verano, solamente un verano. Puta, que tomé en el verano. Ay, que tomé en el verano. Ay, 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 ay. Ah.
Y ahora, por favor, Ina. Señor de los Anillos. O el Señor de los Anillos, o se va usted también. Basta, basta de maricadas y denme, por favor. Ahora sí va a ver. Señor de los Anillos. ¿Qué es esto? ¿El Señor de los Anillos? Sí. ¿Quique? ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Tesoro! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Por la cresta! ¿Te das cuenta de lo que me ha pasado? Todas las noches me hacen la misma historia. Tengo a la cagada en el barrio. Vengo incluso todo Santiago para venir a verte y tú ni siquiera me pescas. Más encima me pasan una cantidad de sonido. Me viene un helicóptero y me pregunta la hora. Vengo para acá todo estresado. Vengo para acá, me asaltan más encima. Me roban todas las cuestiones que tenía para ti. Y tú no haces ni una cuestión. No me vas a decir nada. ¿Ah? ¿Ah? Oh, ándate a la cresta, sorda. Oh. ¡Tocaste el timbre! Ah, ¡ándate a la cresta, sorda mierda! Ya, ahora sí, el Señor de los Anillos, ya, pues, guatono. ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Ay, malea, Joaquina! ¡Ay, Jorge Alberto! ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Malea, Joaquina! ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Malea, Joaquina! ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Ya, Jorge Malea, Alberto! ¡Malea, Joaquina! ¡Jorge Alberto! ¡Malea, Joaquina! Bueno, ya hubo... Ya, te amo. ¿Qué? Te amo. Yo también te amo, mi amor.
No, te vamos a cambiar la ampollita porque está muy oscura aquí abajo. Aquí, voy y vuelvo. Mi amor. ¡Ey, mi vida! ¿Quién me habla? Yo, oh, mi amor. Oye, tírame una soga para subir que quiero hacerte el amor. Ya va. ¡Púrate! ¡Bañarte! ¡Ah, no, que voy a ir a hacer el amor con mi polola! ¡Voy a hacer el amor, cauro, manfinflero de mierda! ¡Pero! ¡Mierda, me tenéis que hablar! ¡Pero, mamá! ¡Qué mierda! Guatón Villegas, le haces del Señor de los Anillos. Ya, tranquilo, pero... Me quedo como mentiroso, niña nueva, sí. Me va a creer nada. Bueno, vamos, ahora sí, vale. Es lo que hay nomás. ¿Qué pasó? ¿Otra vez acá atrás? Yo voy a te mandaron a fletar ya, vos. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos. De que la pasó la otra vez. Se sacó la cresta seguro, sí. Este. ¿Está bien? ¡Me saqué la coña! ¡Te pegaste fuerte! Oye. Gonzalo Cáceres cayó arriba el Beto. Gonzalo Cáceres tiene un dolorcito aquí, pero se le pasa, dice. Que no es primera vez que le viene. Dijo que se le pasaba luego, yo no sé qué, allá. ¿Y vos ahora quién? ¿Quién le dije? Tu reputación son las primeras seis letras de esta palabra. Llevarte a la cámara más fácil que respirar. Has hecho el amor más veces que mi abuela. Y mi abuela, si quiere abuela. Como tonta. Mi amor. Yo sé que me has puesto el gorro más de 20 veces. Pero tengo la fe de que vas a cambiar. Toma. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, sí quiero casarme contigo. Gracias. Te amo. Yo también te amo. Chiquillo. ¡Vengan a ver con quién me caso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena, cornudo! ¿Cómo estás? Oye, no, ya que te vayas a casar, hagamos la despedida soltera. Sí, terminemos lo que estamos haciendo, mis hijos. ¡Vamos! Y desde aquí te digo... ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡No! ¿Uri el Señor de los Anillos o no? Sí, sí. Me dicen que me parezco, pero no. No. Pero no. Así. Aquí pues, instalando esto.
¿Cómo se tocará esta weá, oye? Salga aquí. Salga. Salga. Salga fuera aquí, ya. No lo ayudo a sacar esta imbecilidad, ya. ¿Qué quiere, hombre? ¿Hasta cuándo cree que me va a ganar el chuleteo? Ya. El señor de los anillos, si no... Avísele usted que están despedidos si no toca el señor de los anillos luego. O sea, si no lo hacen. Si tenemos mucho por hacer, todavía son casi las 12 ya. Un, dos, tres, cuatro. 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 Como ya sabrán, el día de hoy rendiremos honor a nuestro general. ¡Sí, mi capitán! Así que ahora ensayaremos el canto... ¡Atención! Y... Recibiremos, recibiremos a nuestro general. Si no hacemos lo que pide, nos da la ley marcial. General, 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 general. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, para. El combate cuerpo a cuerpo es nuestra especialidad. Me salta en la bayoneta y te meto mi puñal. Mi puñal, mi puñal, mi puñal, mi puñal, mi puñal. Turu, 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 un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¡Ay, nos salió la raja! Afortunadamente el estado gracioso y no, si no estarían despedidos. Sandra, ¿qué va a hacer ahora? ¡Oh! Ahora tenemos un público que domina mucho más el lenguaje. Buenas tardes, Don Kika. Good afternoon, lady. Buenas tardes, new bitch. ¡No! Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo me voy a decir así? Vamos a empezar con nuevo clasicito. Dos una vez. Vamos. Me toré. Vamos a empezar con un nuevo clasicito de inglés, pero antes vamos a hacer una repasadita, ¿ya? Una repasadita de lo que hicimos el año pasadito, ¿ya? Ahora empezamos con un nuevo año, así que quiero año, que empecemos... ¡Año! ¡Tubo! Quiero que tubo. Empecemos con todas las pilas puestas, ¿ok? Sí, ok. Entonces, la primera palabrita que vamos a reposar es... ¡Hello! ¡Hello! ¡Súper bien! Le vamos a explicar a los que no entienden inglés que hello significa hola en inglés. Entonces, cuando queremos saludar a una persona en inglés, ¿cómo le decimos? ¡Hello! ¡Súper bien! Y cuando nos queremos despedir, decimos bye bye. ¡Bye! ¿De nuevo? ¡Bye bye! ¡Súper bien! ¡Bye bye! Significa adiós en inglés. Entonces, cuando nos queremos despedir de una personita, decimos... Bye-bye. Súper bien. Ahora vamos a aprender uno nuevo palabrito. Este palabrito es beautiful. Beautiful. De nuevo, beautiful. Beautiful. Súper bien. Beautiful. Beautiful significa hermosa en inglés. Entonces, cuando vemos una mina bonita como la new Vanessa, le decimos... Beautiful. Super bien. Bueno, ahora como todas las clasecitas de inglés, vamos a hacer una frasecito un poquitito más largo para ver si dominamos un poco el idioma que les vengo enseñando ya hace casi un año. Entonces quiero que escuchen con atención y mucha calma, pido silencio para que entiendan y después repitamos, ¿ok? Okay. I'm actually really happy for being here in this new season because I have another opportunity to teach these stupid guys English because they need English, you know, to be better professionals, better actors and all that kind of things. So I'm really, really happy, and I'm really glad with this new studio and all these new lights and all these new people.
Beautiful. Beautiful. Okay. Ese año no voy a perder las estribas. Lo único que quiero saber es, are you stupid? Are you fucking stupid? I'm tired of you motherfuckers. Who's the new bitch? Who the fuck are you, motherfucker? This is my fucking class, and if you don't know how to speak fucking English, you better get the fuck out, you big ass of here, okay? And who's the new bitch? Oh, yeah! I know that. Please, be quiet and be careful. Okay, you know what? I'm so tired of you motherfuckers. I'm leaving. I'm going to the States. I hate you, you fucking monkeys. Yeah! Enough! That's enough. Calm down. No, don't mess with me, skinny. Did you understand? Beautiful. Oh, fuck. Ciao, bitch. Yeah. Nos vamos. Boys. You know what? What is that commercial? Yeah. Comercial. Comerciales. Nos vamos a ver los comerciales. Madre, háganme una. Ahora sí. Señoras y señores, les presento el señor de los anillos. ¡Un aplauso! ¿Comida china? No, Roberto. ¿Me refiero a lo que tiene ahí? ¿Anda vendiendo comida china? No, arrollado primavera. Pero yo pedí que me mostraran al señor de los anillos. No veo qué hace usted con el arrollado primavera. ¿En serio? ¿En serio, vos? No, voy a estar deseando, seguro, vos. Qué bueno va la talla usted, ¿ah? ¿Cómo no me ha dicho antes, entonces, vos? Tráigame al señor de los anillos ahora, por favor. Ah, ¿al señor de los anillos? Sí. Ni un problema. Bueno, un momentito. ¿Qué onda? Ruperto, ¿ah? Yo quiero al señor de los anillos. No se preocupe, se lo traigo a tiro de mete. A tiro, espere un poquito. ¿Qué es esto? Señor de los anillos, por favor. Yo soy el señor de los anillos. ¿En serio usted es el señor de los anillos? Por supuesto. Palabra de hombre. El muro ya.